Señora representante de las víctimas, está con la palabra. Muchas gracias, honorable magistrada. La representación legal de las víctimas pasará los próximos 5 minutos a hacer uso de su derecho a réplica. Nos referiremos brevemente a las alegaciones de la Fiscalía en su réplica y a la presentación de la defensa durante su exposición. En primer lugar, queremos dejar en claro que esta representación legal de las víctimas reconoce que el tratamiento que se le da a una víctima y un testigo en el juicio son completamente distintos. Sin embargo, el ejemplo que se dio, esto relativo al peritaje, el ejemplo que se dio respecto al caso Bemba Gombo fue simplemente un ejemplo de las amplias facultades que posee la sala. La sala decidió ordenar una prueba adicional para lograr tener un mayor convencimiento respecto de los hechos del caso. Y por lo tanto, consideramos que si la sala a estas alturas del juicio ha considerado necesario pedir una prueba adicional a las que ya se habían reunido, es porque la Fiscalía no ha hecho bien su labor. Y corremos el riesgo de que en este caso no se arribe al estándar probatorio de que la sala tenga un convencimiento más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, esta representación vuelve a reiterar y a solicitarle a la sala que declare admisible la prueba ejecutada por el profesor Luis Manuel Gómez Araujo y que la valore. En un segundo punto, relativo a las alegaciones de la defensa con respecto a este mismo punto de la prueba pericial, nos parece que no han sido claros en establecer cómo en concreto se está vulnerando su derecho a defensa, puesto que la sala en todo momento ha seguido el conducto regular que establece el Estatuto de Roma en este caso. Ha publicitado una lista de expertos, le ha encargado que al secretario de la sala que realice la lista de expertos, y la lista de expertos estuvo a disposición de las partes una vez que esta estuvo lista. Es una lista nueva y por lo tanto en ningún momento se le ha negado a la defensa los medios posibles para que ella pueda realizar bien su representación del señor Antonio Spitia. En un segundo punto, relativo a los crímenes, a los delitos de lesa humanidad y los elementos de contexto, nos parece bastante grave que la defensa también intente reducir de cierta forma las víctimas a un mero número, jugar con los porcentajes y creer que de esa forma no se estarían cumpliendo los elementos de contexto, cuando incluso la jurisprudencia de esta misma corte ha señalado que en un caso de pocas víctimas, digamos 200 víctimas, un número similar al caso en cuestión, igualmente se estaría cumpliendo el requisito de un ataque generalizado contra la población civil. Recordemos que el sujeto pasivo de estos delitos de lesa humanidad no son solo las víctimas que nosotros estamos representando, sino que la humanidad en su conjunto, por lo cual nos parece peligroso que las víctimas se intenten reducir simplemente a un número. En cuanto al tema de la esclavitud sexual en contra de Rosine Suárez, la defensa ha señalado que no se ejercen los atributos de la propiedad sobre Rosine Suárez, puesto que no se cumplirían con los elementos que aparecen en el Estatuto de Roma. Sin embargo, perdón, en los elementos de contexto, los elementos de los crímenes, disculpen. En los elementos de los crímenes se hace una enunciación meramente ejemplar. Así se utiliza la palabra cómo, intercambiarse, etc. En este caso, las mujeres son reducidas a una condición servil y son usadas. Es decir, la utilización es un atributo del derecho de propiedad y como tal se han ejercido sobre Rosine Suárez y sobre las cientos de mujeres esclavizadas sexualmente los atributos del derecho de propiedad sobre ellas. En un punto relativo al embarazo forzado, también la defensa hierra profundamente al señalar que no existe una violación grave al derecho internacional debido a que, me parece que lo he interpretado de manera correcta, a que la vulneración sufrida por Rosa se entiende absorbida en el propio crimen de embarazo forzado. Muy por el contrario, en este caso no se viola solamente el derecho a los derechos reproductivos de la mujer, sino que también se violan otros derechos humanos como la dignidad, el derecho a la integridad física y psíquica de Rosine Suárez, su derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, entre otras. Bueno, en honor al tiempo, en definitiva, honorable sala, nosotros nuevamente esperamos que se tengan en consideración las opiniones que hemos vertido durante esta audiencia, puesto que el interés fundamental de las víctimas, en orden a que se encuentren los responsables de estos atroces crímenes, es la raíz del bien establecido derecho a la verdad que poseen las víctimas de los crímenes más trascendentales para la humanidad en su conjunto. Muchas gracias. Quisiera hacerle, antes de terminar su presentación, una breve pregunta que nos surge a los jueces como resultado de las presentaciones de la defensa, que ha indicado que
al tomar en cuenta presupuestos enunciativos, indicativos, como para la configuración de los requisitos de la organización, entonces ello no evita que los jueces, si en una lista de presupuestos enunciativos encuentran o verifican que esos presupuestos no se cumplen, entonces los jueces pueden integrar la ley, interpretar la ley y encontrar que existen otros presupuestos indicativos en un caso concreto. Y en opinión de la defensa, esto viola el principio de aplicación o la previsión de aplicación retroactiva de la ley penal. Y yo quisiera saber cuál es la postura de las víctimas al respecto. Bueno, en este sentido nosotros apoyamos la visión que ha tenido la Fiscalía en el sentido de que si, basándonos en la jurisprudencia de esta excelentísima Corte en casos anteriores, los elementos que se enuncian no son taxativos, digamos, son ejemplares para entender que una organización va a ser entendida como tal. Por lo tanto, la sala puede recurrir a otros criterios que le parezcan de cierta forma atingentes, por supuesto siempre dentro del marco legal, pero la sala puede y tiene las facultades para interpretar y entender qué va y profundizar en qué va a entenderse en un grupo organizado. Por lo tanto, apoyamos a la defensa en este sentido y entendemos que los criterios que se han entregado no son taxativos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Y ahora cabe a la defensa presentar su réplica dentro del tiempo asignado. Muchas gracias, excelencias. Señorías, ante esta sala ha quedado constancia de los actos moral y jurídicamente reprobables llevados a cabo por el señor Espitia. Y la defensa comprende el dolor de la representación legal de las víctimas y lo comparte. Sin embargo, señorías, todos y cada uno de los procesos ante la Corte Penal Internacional parten de actos moral y jurídicamente reprobables. Para lo que estamos aquí es para valorar si se han cometido actos típicos bajo la letra del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido, hay claras inconsistencias tanto en el discurso de la Fiscalía como el de la representación legal de las víctimas. Y por respeto al reglamento interno de este concurso, solo puedo referirme a las que se han vertido en sus respectivas réplicas. En primer lugar, me gustaría referirme a una afirmación, creo que atribuible a la incomprensión que la Fiscalía ha efectuado sobre que la defensa ha eliminado el tratamiento del nexo de cada crimen concreto con el contexto de lesa humanidad. La defensa no ha eliminado tal tratamiento, se ha apartado del tratamiento jurisprudencial del mismo y lo ha sustituido por un tratamiento alternativo, basado, como bien dicen, en categorías propias de los criterios de imputación objetiva. Sin embargo, esta defensa no puede más que discrepar con que tales elementos sean exclusivos del derecho alemán. No son exclusivos del derecho alemán, tampoco son exclusivos del derecho continental. El common law tiene la categoría de la causation in law y tiene categorías muy similares a las empleadas en este caso para defender que no existe imputación objetiva entre el contexto y los crímenes concretos. O sea que considero manifiestamente inapropiada esta afirmación por parte de la Fiscalía. Por otra parte, y ya hablando de categorías, sí, podríamos decir propias del derecho alemán, aunque esta defensa las considera prácticamente universales, la Corte Penal Internacional ha utilizado correctamente, a nuestro juicio, criterios presentados por el profesor Roxin en su obra Autoría y dominio del hecho al referirse a la responsabilidad internacional, a la responsabilidad penal del acusado, por ejemplo, en la situación en Kenia, cuando hablan de la autoría a través de aparatos organizados de poder. Esas categorías han sido prácticamente construidas en su originalidad por juristas alemanes y eso no impide que su adecuación a los casos haga que puedan utilizarse en un foro internacional. El 21.3 del Estatuto, el artículo 21.3, habilita perfectamente para ello en opinión de esta defensa. En segundo lugar, y en cuanto al tratamiento que esta defensa ha hecho de la población civil, se ha criticado el tratamiento del elemento diferencial común que la defensa ha extraído de la jurisprudencia de la sala. Se ha aducido que el género es un elemento diferencial común en este caso, no señorías. La banda de los Grajos actúa sobre hombres y sobre mujeres. Que la edad es un elemento diferencial común en este caso. No, señorías, hay víctimas de muy diferentes edades en la banda de los Grajos. ¿La nacionalidad podría ser un elemento diferencial común?
En este sentido, se entiende la defensa que estaría frustrándose la intención de la Corte al incluir el elemento diferencial. En este caso, la banda de los Grajos, la banda de los Areneros y todas sus víctimas proceden del Estado de antaño. El requisito del elemento diferencial está ahí, en opinión de esta defensa, porque, como afirmó la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, los crímenes de lesa humanidad no se constituyen tanto por el estatus de las víctimas, sino por el grado de organización. Y definir las víctimas en torno a un criterio diferencial indica cierta organización en el ataque, con lo cual subrayamos la pertinencia de este requisito y la ausencia de él en el presente caso. En segundo lugar, se ha criticado el uso del número de víctimas, pareciendo peligroso que la cuantificación de las víctimas impida, no pueda utilizarse para valorar el carácter generalizado del ataque. Lo que, con todos los respetos, parece peligroso a esta defensa es que, acusando sus planteamientos de vulneratorios de la conciencia internacional por cuantificar el número de víctimas, se haga radicalmente imposible defender que un ataque no es generalizado, señorías. Por el hecho de que un ataque que tuvo 200 víctimas fuera generalizado, sin tener en cuenta la proporción de la población que ello supone, sí son cifras terribles y es horrible hablar de número de seres humanos fallecidos y sometidos a vejaciones como las que en este caso somete a la víctima de la banda de los Grajos, pero estamos ante los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Y uno de estos criterios es dolorosamente la proporción de la población de este Estado que ha resultado afectada. En cuanto al tratamiento del requisito de organización, queríamos clarificar esta idea en atención a lo que ha dicho la Fiscalía, que entendemos de nuevo que no nos ha entendido bien. No decimos que los criterios para valorar que un grupo armado organizado sean los mismos para valorar la organización, sino que un grupo armado organizado, por la relación entre grupo y organización, tiene que tener un menor grado de organización que las organizaciones del artículo séptimo y que, por tanto, el grupo tendrá que cumplir los requisitos referidos a la organización de un grupo armado organizado para poder calificarse más allá como organización a los efectos del artículo séptimo. Ha dicho, de todas formas, podemos argumentar si se trata de un grupo armado organizado de nuevo, se ha referido a la jerarquía. Mi compañero ya ha dicho que el mero trazado de un organigrama no garantiza la obediencia en la práctica. La estructura de los Grajos está sobre el papel, pero los hechos indican que la realidad de esta estructura no es efectiva. Y se ha referido a que la banda de los Grajos, me ha parecido curioso, porque se ha referido a que la banda de los Grajos dispone de los medios, y para argumentar que dispone de los medios ha incurrido precisamente en la tautología a la que me referí en su discurso. Ha dicho, dispone de los medios, esto se han acreditado, hay cientos de muertos, hay cientos de mujeres violadas, hay cientos de niños sometidos a actos inhumanos. Son los propios crímenes de los que se acusa el señor Spitia. ¿Me puede dar, por favor, otra forma de argumentarme que esto tiene la organización aparte de los resultados requeridos? Pues que esto es precisamente lo que criticábamos al principio. En cuanto a los crímenes específicos y hablando de la esclavitud sexual, se ha referido a la representación legal de las víctimas a que los elementos de los crímenes hacen una enumeración ejemplificativa de los atributos de propiedad que pueden constituirla. Hace una enumeración efectivamente ejemplificativa, pero hace esa enumeración ejemplificativa y no otra. Por lo tanto, consideramos que debe ser relevante a los efectos de interpretar el artículo séptimo del Estatuto. Por falta de tiempo, concluyo así su respuesta recordándole a esta Corte, señorías, que la Corte Penal Internacional es un tribunal penal y que ante un tribunal penal se debe jugar con las mismas reglas con las que juegan los Estados cuando ponen encima de la mesa la libertad de los individuos. Principio de legalidad, principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y retroactividad, igualdad de partes, todos los demás. Señorías, el señor Spitia ya ha tenido dos acusaciones en este proceso. Tratemos de respetar el resto de principios que deben guiarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación y si pudiera hacerle una pregunta específica con respecto a los crímenes de guerra, que específicamente requieren un conflicto armado, que la jurisprudencia de esta Corte ha caracterizado como conflicto armado que tiene que tener cierto grado de intensidad y que tiene que ser además prolongado. Uh-huh. En el caso, estas características se dan a partir del 1 de enero de 2010. A partir del 1 de enero de 2010, sin embargo, la sala puede verificar que se ha alcanzado el grado de intensidad necesario. Y la duda que tenemos nosotros es si, a juicio de la defensa, el carácter prolongado del conflicto también tiene que empezar a contarse a partir del 1 de enero de 2010. Y si se habrá alcanzado en algún año, en algún momento, en el transcurso de ese año, o si lo es al momento en el que se alcanza la intensidad suficiente.
Por supuesto, excelencias, la duración del conflicto es en efecto un elemento, un indicio importante a la hora de valorar si se da la suficiente intensidad de las hostilidades, y de valorarse tendría que tenerse en cuenta desde el 1 de enero de 2010. Sin embargo, lo que ha entendido esta defensa, en valoración del resto de indicios de la intensidad, como el aumento de las Fuerzas Armadas gubernamentales, la difusión sobre el territorio o el interés que haya adoptado en el asunto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos tenidos en cuenta por la jurisprudencia, como ha señalado mi compañero, entenderíamos que si bien este requisito de duración podría darse, sería en todo caso la duración de unos meros disturbios internos, no la de un conflicto armado. El resto de indicios niegan en este caso la concurrencia de un conflicto armado. La Corte no ha dado una definición, por otra parte, de lo que deba ser la duración, y eso es también criticable desde el punto de vista que ha defendido mi compañero, y eso es todo lo que podemos decir. Serían prolongados, pero serían disturbios internos prolongados, de acuerdo con el resto de indicios que que utilizan para valorar este criterio. Gracias. Muchas gracias, señora abogada. Ahora los magistrados nos retiraremos para discutir en privado y ustedes también podrán salir de la sala de audiencias y volver en exactamente dentro de 30 minutos a contar de ese momento. Muchas gracias, señor oficial de audiencia. Todos de pie, por favor. Bueno, primeramente a la sala le gustaría felicitar a todos ustedes por su excelente labor y su profundo conocimiento de la Corte Penal Internacional y de la Justicia Penal Internacional. La sala está de verdad impresionada con la calidad y el extenso conocimiento de todos los participantes. Los jueces hemos precisado en nuestra deliberación más tiempo, y nos disculpamos por eso, más tiempo que del que habíamos acordado. Las razones son manifiestas, esto se debe a que la deliberación fue ardua, dada la calidad de todos los participantes. Según las reglas del concurso de la Corte Penal Internacional de Simulación Judicial 2013, en nuestras deliberaciones hemos evaluado a cada uno de los equipos participantes sobre la base de los criterios siguientes: el dominio de los hechos y preceptos legales, el análisis de la información, el uso de fuentes, el poder de convencimiento, la claridad, la originalidad, el razonamiento lógico y la forma de presentación. Los magistrados formulamos los comentarios siguientes acerca de cada uno de los equipos. Sobre la presentación de la Fiscalía. La Fiscalía presentó un dominio adecuado de los hechos y de los preceptos legales y de la jurisprudencia. También se planteó un buen razonamiento lógico que le permitió a la sala comprender con claridad sus argumentos. Asimismo, realizaron una buena presentación y la mención de los tratados internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha parecido muy adecuada. Queremos resaltar que la Fiscalía ha demostrado un muy buen conocimiento de los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad.
También queremos destacar que la Fiscalía ha presentado una réplica focalizada en los principales argumentos de la defensa, evitando, por lo tanto, reiteraciones innecesarias. La sala ha notado que la Fiscalía debió haber organizado un poco mejor el tiempo destinado a su presentación con la finalidad de poder abarcar todos los temas asignados. Sin embargo, el segundo orador hizo un esfuerzo de síntesis para expresar la posición de la Fiscalía en su parte de manera lógica y clara. Por último, queremos destacar que la Fiscalía ha demostrado también un poder de oratoria adecuado y una claridad expositiva destacable. Sobre la presentación de los representantes legales de las víctimas. En opinión de los magistrados, la representación de víctimas ha efectuado una presentación muy organizada, lo cual ha permitido abordar todas y cada una de las cuestiones que se plantearon en la decisión que ha establecido los puntos a ser expuestos en la audiencia de conclusiones. Los magistrados hubiésemos preferido que la presentación de víctimas cubriese con mayor claridad algunas de las preguntas formuladas por la sala. Además, en algunos puntos, tuvimos la impresión que la presentación no se ajustó completamente una o dos veces a los hechos del caso, y no estamos convencidos de que haya sido pertinente también abordar cuestiones relativas a la etapa de reparaciones, toda vez que la sala todavía no ha pronunciado un veredicto condenatorio. Así, todos los jueces estamos impresionados con la presentación relativa a los principios genéricos de participación de víctimas delante de la Corte Penal Internacional y la importancia de dicha participación, que dicha participación revela para cumplir con los fines específicos de esta Corte. Por último, queremos mencionar que han presentado una muy buena réplica en la que se han abordado adecuadamente varios puntos importantes entre los planteados por la defensa. En especial, nos llamó la atención lo tocante al crimen de esclavitud sexual, que nos ha parecido muy adecuado que las víctimas hayan insistido en la primera y principal manifestación del derecho de propiedad, que es el uso. La presentación de la defensa, excelente en todo. Mostraron dominio de los hechos, de los preceptos abordados, que fueron muy amplios en un análisis muy objetivo de la información suministrada, de la citación de fuentes, y buen dominio legal de derecho internacional y su jurisprudencia. Hicieron una buena distinción entre el rol y función de las Cortes de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Los jueces estamos impresionados con los argumentos empleados para demostrar que en el caso no concurren los elementos contextuales para demostrar los crímenes de guerra. Gran capacidad de síntesis para tratar de todos los temas. Sin embargo, el orador habla muy rápido. La claridad de la presentación en algunos momentos se vio perjudicada por la rapidez del discurso de la defensa. Dos o tres veces se hicieron comentarios para criticar la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, reduciendo así el poder de convencimiento. Los argumentos de la defensa se hubieran podido ajustar
a la jurisprudencia actual de la Corte en lugar de criticar para excluir su aplicación. La defensa se basó en el caso Lubanga sobre alistamiento de niños. Sin embargo, no se hizo una adecuada distinción entre los riesgos involucrados y los bienes jurídicos protegidos en los delitos de alistamiento y reclutamiento de niños soldados, por un lado, y el uso de niños soldados para participar activamente en las hostilidades, por el otro. Sin embargo, demostró conocimiento muy amplio, muy bueno de las teorías planteadas por el derecho alemán, por ejemplo. Ha demostrado ser capaz de poner en perspectiva internacional principios y teorías que proceden evidentemente de un sistema específico y particular como es el alemán. Estos son algunos o los principales puntos que a la sala pareció adecuado traer para los competidores, a fin de que los competidores pudiesen analizar la manera como la sala los ha analizado también. Ahora llegamos entonces al momento de proclamar el resultado de esta competición sobre la Corte Penal Internacional, de esta edición de la competición española de la Corte Penal Internacional. Tengo el agrado, primero, voy a pasar la palabra al magistrado Alejandro Quis. Bien, tengo el agrado de anunciar que el equipo clasificado en tercer lugar en la edición correspondiente al año 2013 del concurso de la Corte Penal Internacional de Simulación Judicial es, en este caso, la representación de las víctimas. Bien, tengo el agrado de anunciar que el equipo clasificado en el segundo lugar en la edición correspondiente al año 2013 del concurso Corte Penal Internacional de Simulación Judicial es el equipo de la Fiscalía. En consecuencia, a mí me compete anunciar el ganador de la edición correspondiente del año 2013 del concurso de la Corte Penal Internacional de Simulación Judicial, que es la equipe de España.
Por último, con mucha dificultad, la sala tuvo que elegir al mejor orador de esta competencia. Y a la unanimidad, la sala decidió anunciar el premio al mejor orador a la señora Noelia Verónica Matalone del equipo de la Fiscalía. Bueno, ahora los invito a todos a la ceremonia de clausura. Funcionarios del protocolo de la Corte les acompañarán. Me gustaría agradecer a todos los funcionarios de la Corte, en especial a nuestros intérpretes, por ayudarnos en esta sesión. Se levanta la audiencia del caso hipotético de la situación en el estado de antaño, en el caso del fiscal contra Antonio Espitia. Todos de pie, por favor.